Hola comunidad Apapáchame, muy buena tarde, noche, día, donde quiera que te encuentres. Yo soy Leticia Zárate y estamos hoy por iniciar nuestra charla número 116, Habana on the Rocks, coctelería cubana del periodo republicano. Así es que hoy muy contenta porque vuelve a este espacio nuestro querido chef y bartender cubano viviendo en México, Rey Medialuna. Que tengan feliz semana, les deseo a todos, espero estén muy bien, que se estén cuidando y que recuerden que todos nuestros contenidos de redes, cuando son en Instagram, los pasamos también a Facebook y viceversa, y en nuestro canal de YouTube. Espero que ya se hayan suscrito porque pues ahí están todos los contenidos que vamos desarrollando. Un saludo en especial a Candy Pastelería. ¿Cómo estás, Candy? Hasta Argentina. Te traigo ahí en mente y vamos a contactar en breve. Un abrazo muy grande y que todos tus proyectos esta semana sigan avante. Ya nos enlazaremos para hacer una charla sobre pastelería argentina, ¿no? Yo creo que nos va a gustar a todos demasiado. Saludos también a Querétaro y saludos Ciudad de México y a todos los que se vayan a ir uniendo. Por ahí habrán visto que estamos anunciando ya un evento muy especial. Nos vamos a aventurar y haremos nuestra primera experiencia virtual con sabor y todo. Es una cata virtual de moles en la que vamos a degustar 15 moles, cerveza y mezcal artesanal. Así es que aquellos que estén interesados, esto desgraciadamente solo está limitado a México porque pues no podemos enviar todos estos ingredientes y materiales para la cata hasta otros países. Pero si tú estás en México, en cualquier parte de la República, vamos a tener esta cata el día 30 de julio en colaboración con el restaurante Las Rosas de Oaxaca. Nuestra querida Tania Arenas, al ratito la tendremos por aquí para que nos cuente un poquito más. Ustedes ya la conocen, la tuvimos en el mes de mayo, hablándonos justamente de las tradiciones de la gastronomía oaxaqueña. Así es que si estás interesado, únete. Inscríbete porque va a haber cupo limitado y el 16 de julio cerraremos inscripciones porque, bueno, precisamente tenemos que organizar una serie de cosas para poderlos llevar a cabo. Este fin de semana tuve la oportunidad de participar en una colecta de apoyo para Lola Cortina. Ella es una mujer que encabeza el santuario felino Rey Asoka AC. Búsquenla en las redes, síganla y apóyenla porque aparte de la labor maravillosa que hace desde hace 18 años con su santuario felino y en la que también ustedes pueden incluso adoptar gatitos estando en México. Ella se encuentra en San Miguel de Allende, Guanajuato. Pues su labor es invaluable y hoy por hoy necesita más apoyo de cualquiera que nunca, porque pues está pasando también una situación delicada de salud. Así es que búsquela en redes, vuelvo a repetir, él es el santuario felino Rey Asoka AC y pues bueno, tiene campaña permanente de colecta de alimentos para gatos. Hace esterilizaciones, rescates y pues bueno, se necesitan fondos para apoyarla y por ahí tiene un GoFundMe, así es que síganla, de todos modos yo les compartiré el link en nuestras redes. Voy a unir ya a nuestro amigo Rey, que ya está por aquí. Gracias por... A ver, ya le mandé la solicitud. Vamos a esperar un poquito que se enlace. Ya saben que esto a veces tarda un poquito. Ahí está, Rey. Hola, Rey. Qué gusto verte nuevamente. Gusto, gusto, gusto para mí. Qué bueno. Gracias por la invitación. Buenazo. ¿Cómo te va? Pues aquí ya ves, hemos estado teniendo un clima por acá bastante frío y es que vengo de del mero Caribe. Sí, aún así te veo, como decimos en México, muy primaveral, No, ¿eh? estoy ahí de camisita porque bueno, vamos a estar en
recibiendo, haciendo un servicio en la casa, más tarde, porque también empezamos ya el pica pica offline, que hablábamos Sí. en la clase pasada, ya lo comenzamos y recibimos amigos en casa. Empezamos así hasta que ya se acomode todo, ¿no? Genial, Rey. Pues me da mucho gusto volver a verte. Quien no estuvo en aquella charla con nosotros, Rey estuvo en marzo. La charla número 88 ya habla denominada Cocina Cubana, la gastronomía de lo alternativo. Y nos compartiste pues sobre ese contexto pues histórico y actual que vive Cuba y cómo se ha ido generando y evolucionando su cocina de tradicional, lo criollo, qué ingredientes eran los básicos, qué preparaciones, etcétera. Y pues se quedaron en el tintero varias cosas. Justamente me Sí. gustaría que habláramos, ¿no? Ya nos hablarás un poquito más adelante de Pica Pica Off, que ya vi que están en marcha. Muchas felicidades, muchos éxitos Gracias. con ese proyecto. Y pues me da mucho gusto, de verdad, volverte a ver. Tú eres chef, eres bartender y hoy, pues, vamos a hablar de esa coctelería que nos propones. Va, muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Pues mira, hoy quiero, bueno, para quien no estuvo así, como dices, para quien no estuvo en la otra, lo que trato de hacer en mi carrera, digamos, de gastronomía, que empezó y sigue siendo por necesidad, porque estudié otra cosa. Entonces lo que quiero hacer es como un rescate del discurso no oficial de la gastronomía, digamos, no el que se vende al turista que va a Varadero y así, sino el discurso gastronómico que vivimos los cubanos, el real, y ese enmarcado, digamos, como en un marco histórico para contextualizar cada proceso, digamos, de la cocina o de la coctelería. Bueno, por eso yo me pongo como gastrónomo, digamos, bueno, no sé si el título estará bien, pero la idea es poder llevar como las dos cosas. Estos dos aspectos de la gastronomía contextualizados. Entonces he escrito sobre eso en un blog. Bueno, ya les invito a tu comunidad, que el blog se llama Sobremesas y Cantinas, Así y es. ahí está como una especie de relatoría del discurso no oficial de la gastronomía cubana. Es más o menos como se pudiera caracterizar, ¿no? Y Claro, es que hoy con leer esos textos y con la charla que nos hiciste favor de compartir, pues los que no entendemos mucho de esto o no sí. dimensionamos incluso, ¿no? Hablábamos en aquella ocasión mucho de la empatía que debemos de tener con otros pueblos, con otras naciones, ¿no? Cuba ha vivido lo que ha vivido y precisamente por eso se va dando este tipo de gastronomía alternativa que tú la llamas, ¿no? Y la coctelería, pues que sí, a nivel turístico es muy reconocida o se puede hablar mucho de ella, pero ¿qué tanto sabemos de ella? Yo como extranjera, tal cual, o sea, que no soy cubana y que no he tenido la oportunidad de ir a tu país, pues lo desconozco completamente, Rey, y precisamente para eso es este espacio, ¿no? Para comprender, analizar, reflexionar, ¿no? ¿Qué nos une, qué no, qué nos identifica como pueblos? Y bueno. Adelante, bienvenido. ¿Qué nos vas a contar sobre la Ah, muchas coctelería, gracias. Rey? Mira, hoy escogí una temática que es la coctelería, el esplendor de la coctelería de Cuba. Los cócteles más famosos de Cuba nacieron en un momento histórico concreto. No, es una casualidad. O sea, a alguien no se le ocurrió mezclar hierbabuena y alcohol. No, no. Eso no, son cosas que vienen, o sea, son alternativas que vinieron a un contexto. Y hoy quiero contar sobre un contexto que abarcó desde 1898 hasta, bueno, desde 1902 hasta 1958, que es el periodo republicano. Aquí en México hay un conocimiento, digamos, de eso, porque México estuvo muy activo en el acompañamiento a Cuba. Bueno, las relaciones de México y Cuba han sido antológicas y son geniales, siempre para bien, y justo México participó de ese periodo, y es el periodo en que Estados Unidos
interviene a Cuba, se hace del 95% de la exportación extranjera de las cosas de Cuba. Entonces, si Cuba exporta el 95% de sus productos a un solo país, ese país básicamente quien sostiene económicamente quien sostenía económicamente a Cuba por la injerencia extranjera y la agenda, digamos, norteamericana que siempre estuvo para Latinoamérica, ¿no? Que es la de injerencia, la fuga de capitales, todo lo que ya sabemos, ¿no? De la historia, porque lo hemos vivido en nuestra piel, eso no hay ni que leerlo, ¿no? Entonces, ese es el contexto. Y los cócteles de los que voy a platicar van a ser desde 1902, del periodo que comienza la República, o lo que se conoce como la República de Cuba, hasta el 58, que termina con el triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Entonces, bueno, para contextualizar un poquito, Cuba irrumpe, bueno, la coctelería cubana es el resultado de la llegada de bartenders. El extranjero en varios momentos de Cuba, en varios momentos políticos y económicos de Cuba, y esta migración de bartenders fundaron un club de recreación que se llamó Asociación de Cantineros de Cuba. Es la asociación más vieja que existe, la fundaron en 1924. Y le trajo a la isla el reconocimiento en el 2019 de ser la capital iberoamericana de la coctelería. Y bueno, y es un premio que también no solo tiene que ver con los cantineros, ni con una estrategia de comercial, ni mucho menos. Tiene que ver con los cócteles que trascendieron las barras de ellos, las barras de las cocinas de la gente de Cuba, para convertirse en clásicos, en primer lugar, y para convertirse en. O sea, para convertirse en clásicos dentro de la coctelería, pero también para convertirse en los cócteles clásicos por la preferencia que tiene la gente por el mojito, por el daiquiri, ¿sabes? Son como por el Cuba Libre. Aquí en México se consume muchísimo. Todas las barras tienen su Cuba, ¿eh? Todas las Es barras. impresionante porque claro que ha evolucionado y como dices tú por los periodos de tiempo y demás y lo que se va viviendo, pero una Cuba libre, en México todo el mundo sabe que es una Cuba libre. Sí, todo. Y hecho, y en las barras de México, en las que me ha tocado trabajar o en las que me ha tocado ser cliente, tienen muchísima coctelería cubana. Tienen muchísima coctelería cubana. Y eso me llama mucho la atención, pero para bien, es la mezcolanza de México y Cuba, es la relación que para bien, digamos, a los dos nos ha hecho desarrollarnos, ¿no? Dentro de un contexto tan complejo que es Latinoamérica. Sí. Fantástico. Y bueno, inspirado en esa contextualización de la coctelería que se fue construyendo, que se fue hilvanando, ¿no? En la historia de Cuba y que trascendió a la expropiación, a la nacionalización, a procesos que hubo en Cuba, el esnovismo, el periodo especial, la lucha contra la diversidad ideológica, esas cosas que existieron en Cuba que un poco estaban. Atentaron contra el desarrollo de las artes o de cosas específicas como las cosas gastronómicas, por la carencia una, por la cosa ideológica otra. Bueno, hubo manuales de estos, trascendieron esos procesos y llegaron a nuestros días así fotocopiados, haz de cuenta que alguien hizo una foto y eso se fue registrando. Y son manuales que se ven viejitos, que son fotos que se ven viejitas, que dices, no, pues hay un manual que es de 1924, que es creo que el manual más viejo que hay de allá, que hay un cóctel que vamos a hacer hoy, pero en otra versión. Haz de cuenta que no había surgido ese cóctel y ya había un cóctel que se llamaba así y está recogido en ese manual. Y bueno, para entrar ya como en materia, Yo te la quería cóctel. preguntar, Rey, antes de que sigas, habitualmente, pues el ron, ¿no? Es, yo creo que Sí. la base de la coctelería cubana en general, ¿no? ¿Hay algún otro licor o alguna otra bebida que más o menos vaya a la par que el ron? En la coctelería clásica cubana, la ginebra. La ginebra, es verdad, claro. La ginebra está porque en Cuba, con la migración de bartenders de todos los lugares del mundo, porque Cuba era un paraíso tropical, ahorita vamos a platicar sobre eso.
Sí. Con esa migración, pues llegó la coctelería clásica de todos los lugares. Y la ginebra era uno de los destilados más importantes, con los que más sugerencias de consumo había. Digamos, los cócteles clásicos con ginebra son deliciosos. Sí. Y bueno, y Cuba pues, se apropió de eso. Y además, como había tanta inmigración, había inversión de restaurantes. O sea, la gastronomía restaurantera era un sector rico, porque era un país que vivía del turismo. Y Okay. entonces, pues, si tienes turismo, tienes extranjeros, y si tienes extranjeros, tienes dinero, y sobre eso se fue construyendo la coctelería cubana. Es Vale. un efecto directo del turismo. Y la escuela de gastronomía cubana es una gastronomía para el turismo también. Ya. Gracias, Rey. Perfecto. Sí, Sí. porque esas dos cosas yo creo que son bastante importantes para efectivamente ir comprendiendo, ¿no? El camino que han transitado. Sí. Bueno, contextualizando, Cuba llega al siglo XX, que es el periodo de este republicano, llega en medio de una guerra de España y Estados Unidos por ganar el territorio de centroamericano, bueno, y latinoamericano, que ya estaba en disputa ya al final del 9. Y a Roosevelt no le interesa anexar a Cuba, porque supondría que tuviera que pagar, que tuviera que atenderla como un estado de los Estados Unidos, o sea, como otro estado. Y lo que hizo fue hacer un arreglo, como hizo con Puerto Rico, de estado libre asociado. O sea, eso le convenía, donde solamente tenía que establecer una relación con fines políticos y económicos, básicamente. No tenía que Vale. ocuparse, digamos, de la isla. Y además era una isla que llevaba ya como 15 años en guerra, estaba un desastre. Era una isla que vivía del azúcar, y una de las cosas que hacían los independentistas era quemar campos de caña, porque eran campos de caña españoles, donde trabajaban esclavizados los negros y los pocos taínos y guanatabeyes y cigüeñas que quedaban. Entonces, ese fue el matiz de la guerra. Cuba había quedado destruida, no tenía economía para solventarse, y entra en una disputa por esos terrenos como Guam, Filipinas y Puerto Rico, que luego terminaron siendo estados libres asociados de Estados Unidos, en una junta que se reconoció como la Conferencia de París. A partir de ese momento es que Cuba y Puerto Rico se convierten, como dice el eslogan, ¿no?, de un pájaro a las dos alas, porque eran idénticas y tenían una historia muy parecida. Nuestros aborígenes eran los mismos, y nada, nosotros que vivimos en el Oriente hablamos igual que los puertorriqueños y los dominicanos. Somos muy, muy cercanos. Y tenemos Okay. culturas gastronómicas muy parecidas, muy, muy, muy parecidas. La Okay. historia hizo que nos hermanáramos por ahí, ¿no? Pero en toda Iberoamérica, Cuba fue el país que más España quiso, porque era, de hecho, Hernán Cortés, para venir a asaltar a México, partió de Cuba. O sea, Cuba era la llave, La le dicen la llave, entrada. la entrada a América. Entonces fue un país querido para España. Tanto es así que la diferencia que hay con los españoles hoy en México no es la misma que hay en Cuba. A los españoles se les quiere en Cuba, y hay una memoria, digamos, histórica de la huella de España en Cuba, que es buena. No es como se ve aquí en México, o como se vive en América, que es de robo y de asalto y de... Sí, Y mataron a todos los de destrucción aborígenes, o o sea, de todo, claro, pero lo que claro. quiero decir es que luego, como la población española es una isla muy pequeña, y la población, ellos blanquearon la isla, digamos. Okay. Se convirtió en una parte de España, y los que nacieron ahí eran hijos de españoles, y se convirtieron en criollos, y tenían muchos lazos con España. Además, todo lo que se desarrolló en las artes y así. Pero eso lo vi un poco en el libro de Historia de México de Vasconcelos, ¿no? Es un poco como cuenta Vasconcelos a México. Así se vive España Okay. en Cuba. Entonces, bueno, tanto es así que en toda Iberoamérica, Cuba fue el primer país, o sea, primero que España, en tener alumbrado público y ferrocarril. Se había convertido en la primera exportadora de azúcar a nivel mundial, y todos los inventos que tenían que ver, adelantos tecnológicos que tenían que ver con la industria automotriz, se hacían en Cuba. O sea, toda la primera muestra de la industria automotriz en el mundo se hizo en Cuba.
porque era donde estaban las fábricas de azúcar más importantes de América. También, bueno, la Universidad de La Habana se había transformado en una lumbrera del pensamiento latinoamericano. Tenía facultades que no tenían otras universidades importantes, como la de México, por ejemplo. Tenía ciencias liberales, derecho, literatura, medicina. O sea, tenía para ese, el obispo de Espada, para ese tiempo, el padre Félix Varela, que fueron sacerdotes comprometidos con la intelectualidad, digamos. O sea, eran más intelectuales que clérigos, ¿no? Se comprometió mucho con el desarrollo intelectual de Cuba. Y bueno, era el puerto, La Habana, era el puerto que conectaba a los dos mundos, como decíamos ahorita, ¿no? Era una ciudad reluciente, con alamedas, con palacios, con catedrales. Era un excelente lugar para invertir. Bacardí ya tenía un imperio con el ron, con su ron, el ron Bacardí. Desde 1872 ya ellos habían nacido, y en el 80 se construyen en La Habana el edificio ardecoso que hay, que es el edificio Bacardí. El ron Matusalén, que con ese vamos a hacer hoy el cóctel, había creado en Santiago el método Solera para la producción de rones, y ya Arechavala había patentado el Ron Habana Club. Era un lugar, La Habana, donde la moda francesa y los principales edificios arquitectónicos de moda, ¿no? El Art Deco y así, empezaron a florecer en La Habana. Hazte de cuenta que importaban, porque la migración era europea, sobre todo, importaron a Europa, le llegaron a llamar la Venecia del Caribe a La Habana. O sea, todo esto que estoy diciendo es para dar un contexto de que La Habana era súper, 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 súper importante en el contexto de Latinoamérica, y que estaba súper desarrollada porque era una extensión, digamos, de la Europa, de Europa, ¿no? Sí, de Europa al final, okay. En 1805 llega a La Habana el hielo. Eso me recuerda siempre, decirlo así me recuerda esto de Gabriel García Márquez, de Cien Años de Soledad, ¿no? De cuando descubre el hielo el coronel. Llega en 1805 el hielo y empiezan a desarrollarse ya la gastronomía. O sea, 1805, ya gastronomía café, ¿no? De barcitos, bueno, no eran bares todavía, le llamaban cafés o salones. Son los antecedentes, los antecesores del bar en Cuba. De los Y se bares, okay. a desplegar porque era una ciudad hermosa de quitrines, caleceros y de modas y así. Era un lugar para pasear, pero también era un lugar donde todavía un negro no valía nada. Los negros que llegaron como esclavos les tocaba, digamos, limpiar la zozobra europea esa de digamos, de la ocupación, ¿no? Intelectual y cultural y así. Pues nada, ese es Cuba, ¿no? Ese es Cuba cuando llega el siglo XIX, cuando llega el siglo XX. ¿Cómo decirte? Los cubanos que ya estaban en proceso de independencia, que ya estaban en guerra, porque todo eso sucedió, y ya Cuba empieza la guerra en 1868 contra España. Pasan esos 10 años de guerra, que se dicen así tan fácil, pero son 10 años de desolación, porque arrasan. La guerra era contra el imperio, y una de las caras que tuvo esa guerra era la de incendiar cañaverales, ingenios, centrales azucareros, la de tomar ciudades. La ciudad donde yo soy, de Bayamo, yo soy de un pueblo, de una ciudad que se llama Bayamo. Ellos quemaron su ciudad para que no la tomaran los españoles. Entonces era una Cuba que estaba como en esa cosa anticolonialista. Y en 1900 y en 1898, Estados Unidos, que entra a la guerra contra España, haciéndose, así lo recoge la historia, ¿no? Haciéndose un sabotaje, un autosabotaje, Autosabotaje. de volar un vapor para intervenir en la guerra. Desplazan a España, entran en esta negociación y se quedan con Cuba, con Puerto Rico, con Guam, con Filipinas, toda esa parte del Caribe, por asuntos económicos, como nosotros somos la potencia más cercana, así que nos pertenecen estas islas, nos pertenecen a nosotros, ¿no? Y bueno, ya sabemos que todavía sigue así. Sí. Bueno, en 1901 les toca a los independentistas cubanos
hacer una nueva constitución y le ponen un apéndice a esa constitución como de república, que es donde comienza el periodo republicano del que estamos hablando hoy, y le ponen una constitución que se llamó Enmienda Platt, donde ellos tenían el término de, digamos, de ocupación, podían ingerir, podían entrar en asuntos, intervenir en asuntos cubanos, cuando, ya sea militarmente o políticamente, cuando ellos quisieran, y arrendaban bases en Cuba para carboneras. Todavía la base naval de Guantánamo entró, estamos hablando de 1901. Desde ese tiempo está la base naval de Guantánamo ocupada por los Estados Unidos. Ese es, como digamos, el chantaje que le hacen a los independentistas, que es que le pongan una enmienda a su una nueva constitución, y con eso, pues Estados Unidos logra injerenciar, logra invertir tanto capital en Cuba, y Cuba, ya que venía con toda esta cosa de España, de ser como la hija preferida de España en América, se convierte en ser igual la preferida de Estados Unidos, porque ya tenía todo ese desarrollo, a diferencia de Latinoamérica. Y se convierte, por ejemplo, en el primer país en estrenar un automóvil, que después de eso se convirtió La Habana en la zona donde se hacían todo el estudio de mercado de las grandes marcas de coches de la época, el Ford, Chevrolet, Dodge, Willys, Buick, todos esos coches que uno va a La Habana ahorita y lo ve todo desastroso. Eso Fueron están los primeros. desde la época, y porque hay tantos coches de eso en La Habana porque era donde se hacía el estudio de mercado. Todos esos coches se quedaron ahí, no, se quedaron en la ciudad. Hubo un maratón de presidentes al servicio de los Estados Unidos, porque los intereses de quien tiene el dinero, digamos, son quienes ponen y disponen sobre la política de los países. Eso es, nos toca de cerca a los latinoamericanos. Y tanto es así que Cuba era tan, tan pegada que en el 1917 le declara la guerra al Imperio Austrohúngaro para entrar en la guerra mundial. Bueno, se la declara a Alemania y al Imperio Austrohúngaro para ganar simpatía con Estados Unidos. O sea, Cuba entra a una guerra mundial justo para ser parte del sistema ese, ¿no? Hay un desfile de presidentes, todos con sus pros y sus contras. Porque bueno, hubo momentos en la historia de los periodos de la época republicana en que presidentes como Gerardo Machado nos regaló a los cubanos el Capitolio, que todo el mundo conoce de Cuba, que es una réplica del Capitolio, la carretera central que conecta a todo el país, es de ese mandato, pero también fue conocido por la persecución a los jóvenes estudiantiles, por disolver huelgas a puro palazo, ¿no? Es como la historia de así de Latinoamérica, ¿no? Tal cual. Fue conocido como el asno con garra, fue quien básicamente mató a Rubén Martínez Villena, un intelectual cubano, y mandó a Julio Antonio Mella a México exiliado, porque Julio Antonio Mella fue el que fundó el primer Partido Comunista de Cuba. Hubo La Habana del doctor Grau San Martín, que legalizó los sindicatos, aplicó el horario de 8 horas para los trabajadores, sentaron las bases para el partido auténtico y la socialdemocracia en Cuba, lograron materializar una constitución en 1940, que es considerada hoy todavía la más progresista de América Latina, que por supuesto no existe, no está vigente en Cuba, está vigente la constitución, digamos, socialista, ¿no? Pero bueno, todos los presidentes tienen sus pros y sus contras. A lo que llego es que La Habana se convirtió o sea, siguió su ascenso, digamos, de ciudad importante en el Caribe, y uno de los últimos presidentes de Cuba, Fulgencio Batista, que ya regresaba de Estados Unidos con una agenda armada de su primer mandato, pero ya era una agenda dictatorial porque estaba coludido, digamos, por el AMPA, por el AMPA cubana de entonces, por las familias aristocráticas de Cuba, que estaban al servicio, por supuesto, de Estados Unidos. Y además por la mafia italoamericana que ya estaba, que encabezaba Meyer Lansky y que estaba asentada en Estados Unidos, ellos se convirtieron en, literal, en inversores de La Habana. Bueno, Mario puso en la novela y después sale también en la película del Padrino. Inversores de La Habana construyeron el Capone. Hay todavía en el Hotel Nacional unos pósters con la foto del Capone, de Meyer Lansky.
de Lucky Luciano, Anastasia, Coppola, todos los más bandidos, los bandidos más buscados de la época, estaban Estaban invirtiendo en Cuba. ahí en el cuadro de honor. Estaban ahí en Cuba. Ellos hicieron el Hotel Capri, el Hotel Habana Hilton, el Comodoro, el Habana Riviera, el Dublín. Hicieron casinos en el Hotel Nacional, en el Sevilla Multiport, en el Hotel Plaza. Son los hoteles más importantes de Cuba. Y ellos lo que hacían era dominar el negocio. Ellos eran como un narco que llega y opera todo. Bueno, esos eran ellos. Ya. Era la Habana que tenía Barletta, que tenía el canal 2, o sea, haz de cuenta como si tuvieran ahora Televisa. Y era la cara, digamos, que se mostraba al mundo, era por su ideología, y era una ideología al servicio norteamericano, por supuesto. Todos la propaganda de marketing de Bacardí y todo eso la llevaban ellos, bueno, de otras cervezas, de cervezas y de otros rones y así, de Matusalén, la llevaban ellos. Cuba Okay. era representante de la cúpula de la Cuba General Motors, y su hijo era el presidente. Hazte de cuenta que eran como las familias estas que se coluden, Sí, que sí, son sí, dueñas de sí. todo, terminan siendo dueñas de todo. Y a ese man lo buscaba el gobierno de Mussolini, lo buscaban como, o sea, estaba como una lista negra, porque él había sido cónsul en Italia cuando Mussolini, y Estados Unidos lo buscaban, lo tenían enlistado, digamos, como la lista de Schindler, ¿no? Bueno, por ahí, esa es un poco la historia de cómo llega Cuba al punto donde se hace el patio trasero, el patio de diversiones de los Estados Unidos. Ya, Esa es okay. la Cuba a la que quiero llegar, ¿no? Claro, al Bien, bien. final cómo ¿no? Se fue dando todo para montar, como dices tú, las Mandar su condiciones de recreación. Montaron su ahí su alberquita en el Mar Caribe. Como decía el eslogan de la época, y todavía se usa, ron, mulata y habanos. Desde ese tiempo, lamentablemente, se convirtió en un eslogan de publicitario de turismo, y se mantiene todavía idéntico, ¿no? Intacto. Bueno, todo lo que esos bartenders. Bueno, haz de cuenta que yo estaba revisando unas estadísticas cuando escribía un artículo para una revista sobre esto, y decía que en 1900, antes de la ley seca en Estados Unidos, que fue de 1920 al 33, Cuba recibía un promedio de 20.000 turistas estadounidenses solamente al año. En 1920, cuando declaran la ley seca, subió de 20.000 a 90.000. Wow. Se exponenció una cosa increíble de turistas al año. Por supuesto, si viene el turismo, vienen los bartenders también, porque ahí no se puede trabajar de bartender, porque no se puede consumir alcohol. Vienen los bartenders también, además de ya los bartenders españoles, Maragato, Boal, que ya habían venido, que ya vivían en Cuba. Se convierte Cuba en un paraíso, Claro. para ellos, en un paraíso tropical para venir a consumir. Y por supuesto traen su moda, traen sus cócteles. Esos fueron los primeros cócteles, digamos, que se hicieron en Cuba, ya como restauranteras, ¿no? Okay. Empieza la coctelería en Cuba. De ahí está, bueno, ellos hicieron apropiaciones, por ejemplo, del famoso Tom Collins, que es con gin, hicieron el Ron Collins, con ron. Okay, con El Cuba Ron. Manhattan, el Clover Creek del Clover Club, son hoteles. Del Dry Martini hicieron el Bacardí seco, que es idéntico, solo que no tiene gin, lo que tiene tenía ron Bacardí. Okay. Los bartenders empezaron a aprovechar, digamos, las frutas tropicales para combinar los destilados, que también llegaban, porque como había tanta migración, había importación de coñac, de whisky. Las familias Bacardillas, Rechavala, esa gente tenían cabotaje, tenían almacenes, y eran. Arechavala era un representante de Chivas Regal en América. Y tenía en Cuba, tenía todo. Tenía bodegas donde tenía De anís, todo. sí, gin, vinos, sobre todo vinos de portugueses, los oporto. Hazte de cuenta que los almacenes que ellos tenían sus rones, pero tenían almacenes de distribución y servicios de cabotaje, de transporte marítimo. Y eran los Okay. distribuidores de todo lo que llegaba, porque eran españoles los dos y tenían ese negocio directo con, pues, sus compatriotas, ¿no?
con sus compas. Okay. Wow. Y había muchísimo alcohol en Cuba. Había muchísimo alcohol. Y además se producía ron, estaban los mejores rones de la época, el Bacardí, Claro. que era la joya de los rones de la época del Caribe. Y de hecho Cuba no tuvo la tradición de hacer rones agrícolas, sino eran rones ligeros. Esa tradición nació en Cuba y era un producto que se podía mezclar bien, que se podían hacer cócteles. Eso facilitó mucho el desarrollo de la coctelería también en ese tiempo. Okay. Los famosos, la bodeguita del medio, el Tropicana, el Floridita, el Sloppy Joe, tenían sus cartas de cócteles glamurosos, ¿no? Cócteles en copas a huracán, llenos de decoraciones de piña y la eterna cereza al marrasquino. La cerecita. Esa nace ahí, esa nace ahí de los cócteles cubanos. Okay, mira. Era la versión del martini, de la aceituna del martini. Ya. Yeah. Okay. Y bueno, ya la bodeguita, por ejemplo, y el Floridita eran cócteles de tardear, eran bares de tardear, de ir a la en la tarde, ¿sabes? Después de chamba con la banda, ahí era como ese un poco, pero los otros sí eran hoteles exóticos, ¿no? Bares exóticos. La Tropicana todavía es un lugar exótico. Yo nunca fui a la Tropicana. Es como para millonarios, para extranjeros y así, ¿verdad? Sí. Ok. Pero bueno, siempre conoces a alguien que trabaja ahí, ¿no? Y te cuenta y así. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la práctica y los tiempos? Vamos bien. Bueno, nos quedan 25 minutos. No te creo. Están todos muy aquí callados. Yo creo que nos tienes como siempre. Como cuentas la historia, tu historia, ¿no? Porque al final es cubano. La verdad es que es maravilloso. De hecho, por aquí, mira, Angie Sasha. Ah, Marco, hermosa, dice, Angie. Qué bueno escucharte, Rey, compartiendo nuestra historia. Mandan saludos desde Perú, por aquí también desde República Dominicana, desde Suiza, México también, de León, del Estado de México, de Madrid. Pues tenemos aquí a mucha gente conectada. Gracias por estar. Muchas gracias por estar. Solo saludo a Angie. Para hablar de Angie necesitaríamos otro live. Un beso, querida. Fue mi compañera de trabajo en la gastronomía. Y de ella aprendí muchísimo, muchísimo de gastronomía. Y qué gusto que estés por ahí, Angie. Muchas gracias por estar. Gracias. Entonces, nada, de la reversión de los cócteles, como te decía, que ya comenzaban a ser clásicos, surgieron bebidas, no sé, como hicieron mezclas como el usar Applejack para las bases de los sours, con huevo incluido. Okay. A diseñar tragos que ahora pudieran pasar por shot, pero que ellos servían en copa martinera y aromatizaban con kümmel, que es un licor holandés que huele a comino y así, como muy especiado. Entonces lo que hacían era aromatizar con eso. Usaban el Benedictine, usaban los licores de la época, todos los usaron en la coctelería. Es una, todo lo que encontraban, todo lo ponían. Reversionaron muchísimos cócteles clásicos y la coctelería con ron era la que encabezaba las cartas de los lugares, de los bares. Empezaron a nombrar cócteles en alegoría a la cultura que les pagaba, digamos, a la cultura norteamericana, que era quien les daba los extranjeros, quien les daba a los turistas, a los clientes, digamos, y quien proveía de casi todo la economía en Cuba. La injerencia estuvo muy, muy, muy cañona, ¿eh? Muy, muy cañona. Ok, wow. Bueno, uno de los cócteles así que más a mí me han gustado por su historia y tal, es el Mary Pickford. Es de la familia de los cócteles que se les empezó a dedicar a estrellas de cine, a personas muy importantes de la época. Y personalidades de la época, ¿no? El Hemingway básicamente vivía en Cuba, en Finca Vigía. El man, pues, no que era manso, y se le instaló al Floridita. Tanto que hay una estatua hoy en Floridita a la cual todos los días
antes del servicio se le sirve un papa doble, que es el cóctel que le dedicaron a él, que era con doble de ron, y se le sirve como bendición, ¿no? Del día, ¿no? Para la propina y así, ¿no? Ok. Trabajamos Es parte del ritual de apertura. Sabemos, ¿no? Que hay que hacer todo para que llegue la propina y lleguen los clientes, ¿no? Que traen la propina. Okay. Nada, bueno, eso fue, esto que te digo es en el 1928. Hay un cantinero, Eddie Walk, que se atribuye a la invención también del cóctel presidente. Y este Eddie Walk en 1928 llega a Mary Pickford a Cuba como parte de la United Artists que fundaron con Griffin y Fairbanks y Charles Chaplin. Hicieron esta institución de la cinematografía. De hecho, se considera el padre del cine moderno, porque ellos lo que hicieron fue independizarse de los inversores que tenían lana, pero no sabían nada de cine, y Okay. pagaban esas producciones. Ellos, que sí eran talentosos, eran actores y directores de cine, bueno, y actrices, ellos se independizaron de esa maquinaria y diseñaron su propia industria, y fueron a Cuba y hicieron, bueno, ya Cuba tenía ya una historia cinematográfica, ¿no? Pero hicieron varias grabaciones en Cuba, y Mary Pickford, que es conocida, la novia de América, Sí. fue así, pues, escándalo, ¿no? Escándalo que estuviera en Cuba, y este bartender le dedicó un cóctel. Okay. Es un cóctel que quiero hacerle ahorita. Tengo aquí mi barrita, Súper. improvisada, por supuesto, porque no sé si estuvieron en el pasado, saben que estoy en construcción. Entonces, sigo en construcción todavía. Es una No barrita. pasa nada, no te preocupes, Rey. Entonces les hago el cóctel, les voy explicando Excelente. de qué va, para que así, para apurar los tiempos. Un poco para cerrar, esa es la gastronomía que damos del periodo republicano, la que se creó ahí. Fue muy provechosa para la economía cubana, para la cultura gastronómica cubana. Fue muy provechosa porque, aun cuando estuvo destinada al turismo y así, sabemos que la gastronomía, si no tiene dinero, no. Al menos la industria restaurantera, que es la Claro. que perpetúa, digamos, las formas de la gastronomía de los países y de las culturas, si no tiene cómo hacerlo, pues no, pues no, 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 no la arma, Sí, ¿no? no, 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 pues no se da a conocer, No se da simplemente, a conocer. ¿no? Y Es la recibir manera de... tanto turismo hizo que se popularizaran en todos los países, todas las barras del mundo. No sé si todas las barras del mundo, es una exageración decirlo, pero al menos las barras importantes del mundo sí sé que tienen el mojito. Yo creo que sí, Rey, yo también creo que soy de la edad de que sí, o Sí. sea, un mojito en Y la banda cualquiera, ¿sabes? dominica, donde sea, tengo amigos cubanos que viven, o sea, en Finlandia, viven en los países más locos, en Eslovenia, y ¿Sí? tienen mojito y conocen el mojito y saben, entonces dice, bueno, si llegó hasta ese lugar, si llegó hasta el frío ese, pues entonces sí son populares, sí son populares, y fue gracias a esto, ¿no? Claro. Yo hablo del Helen 12 Free, todos tuvieron sus cócteles diseñados a sus visitas a Cuba, y fueron embajadores, digamos, de los rones cubanos. Fueron embajadores de la coctelería cubana en todo el mundo, a lo que ahora se llamaría embajador, ¿no? Sí, claro. Fueron embajadores de la coctelería y de la industria gastronómica cubana. Así que ese es un poco lo que he rastreado, lo que me ha, el contexto donde lo he puesto desde mi contexto, y nada, que le quiero compartir. El Mary Pickford, Perfecto. un cóctel de 1928 del autor Eddie Walker. Hay una receta anterior, de hecho, en 1924, cuando los bartenders se juntan y fundan la Asociación de Cantineros de Cuba, ellos tienen en su carta, tienen un Mary Pickford, pero ese es con gin, fíjate lo que te decía, ese es con Okay. ginebra. Okay. Probablemente llevado a Cuba por algún argentino, porque en Argentina también hay un Mary Pickford que se hace con vermut. Pero este no, este se hace, los ingredientes son ron. Bueno, ya les digo la receta de una vez A ver, para. dínosla de una vez. Sí, es ron, bueno, ron cubano, 1 onza y media. Ese es lo que se ha redondeado a nuestro paladar actual, porque hay varias Okay. recetas que se van cambiando, pero bueno, lo que se ha quedado como receta estándar, incluso estandarizada por el IVA también. Una y media de ron, una y media de jugo de piña, una cucharadita, una teaspoon de marrasquino, y en los recetarios originales dice, y un chorrito
de granadina. Okay. ¿Qué es el Entonces, marrasquino, el marrasquino es un licor de cereza marrasquino. Okay. Es Perfecto. súper, súper, súper. De hecho, nació también en esa coctelería del periodo republicano, la cerecita y el licor de marrasquino. La mayoría de los cócteles clásicos, clásicos cubanos tienen marrasquino, tienen granadina y se decora con una cereza. Okay. Así, La Habana Special, el presidente, bueno, casi todos, los famosos, van con esa combinación como de sour, porque es que hace perro calor en la isla, era un consuelo para esas eternas tardes amarillas de humedad, así que empiezas a sudar como el loco. Sí. Esa Muy combinación de refrescante. la combinación sour Oye, es muy. Rey, perdón que te interrumpa. ¿Es ron blanco, ron añejo, cualquier Ron ron? blanco. Ron Bueno, blanco. en la receta decía, la receta original se hacía con Bacardí y Okay. con el Bacardí blanco, que era el que se usaba en la coctelería. Ya a esta altura de nuestro tiempo, pues se ha reversionado el cóctel y si lo quieren hacer, digamos, con ron. Yo no soy, hablamos en la plática pasada que los fundamentalismos a mí me deprimen. O sea, cualquier cosa que sea que venga sobre la base de una verdad, ya conmigo ya Ya no tiene que vas, ya no sentarse dos o tres juegas. cosas porque no podemos entrar así a una conversación. Claro. Entonces, el ron con el ron que quieras, Vale. el trago tradicional es un ron blanco. Ok, perfecto. Entonces, Entonces, una onza y media de ron blanco, una onza y media jugo de piña, una cucharadita de marrasquiño, que es el licor de cereza, y un chorrito de granadina. así, tal cual. Son Y 10 hielo. mililitros en otra. Ah, bueno, y hielo. Son 10 Listo. mililitros en la receta, pero a mí me gusta lo del chorrito, porque hay también una apropiación, sobre todo anglicista, de términos en la gastronomía. Yo no soy un purista, a mí no me interesa, te digo, no me interesan los fundamentalismos de ninguno. Pero con la cosa del lenguaje, a veces, digamos. Para lucir bien en la profesión, se trata de emular un vocabulario técnico que a veces nadie lo entiende porque es inglés. Y Ya. la coctelería cubana, aun cuando se hizo de esa coctelería, de la coctelería clásica que existía allá y con los bartenders norteamericanos, es una coctelería que es muy, muy cubana, porque todo se adaptó a las condiciones de la isla y entonces. Todas las cosas, bueno, el Sí. throwing, que es una técnica de coctelería, allá le dicen refrescada a la cubana. O sea, todo se fue como cubanizando. Y Okay. ahorita a mí me funciona así porque se diría en la coctelería moderna, se diría un dash Okay. de Bueno. granadina. Pero el chorrito está bien, ¿eh? Perfecto, nos quedamos con el chorrito, Me voy para la barrita aquí, voy a ir armando, voy para que se vaya viendo perfecto. este. Gracias a los que se están conectando. Saludos a Los Ángeles, saludos a Chile. Por aquí pone profe Raúl Gastronomía. Qué buena conversación. Ahí está Rey. Estamos muy internacionales hoy con nuestro amigo chef y bartender, Rey Medialuna, que nos va a preparar esta receta de Mary Pinkford, cóctel desde 1928. Aquí vamos a. Primero lo que vamos a hacer. ¿Se escucha? Se escucha perfecto, sí. Ah, perfecto. Primero vamos a poner un poco de hielo para ir enfriando la hielera. Es un cóctel que se sirve sin hielo. Por lo tanto, la copa en la que lo vamos a hacer y la hielera donde lo vamos a preparar tiene que estar muy fría. Porque ya el Okay. cóctel luego no lleva hielo. Entonces, lo primero. Enfriar la copa y enfriar la hielera. Y le voy a poner Okay. más hielo porque al final ya no lleva. Lo primero que vamos a hacer, ron. Tengo aquí matusalén. Con este ron empezó en Cuba la tradición de solera para los rones. De los rones ligeros que se estaban haciendo ya en la época. Estoy hablando de 1872. O sea, hace muchísimos aguaceros atrás. Onza y media de ron. Okay.
Onza y media de jugo de piña. Yo tengo hasta aquí, este se ha sentado un poquito, le voy a mover tantito. Mezclar un poquito. Sí. No es que las frutas de aquí de México son re buenas, ¿eh? Entonces hacen tremenda cantidad de jugo y Sí. tremenda masa. Esas son onza y media. Okay. Once y media jugo de piña. Vale. Tenemos aquí granadina. De granadina le vamos a echar una cucharadita, son equivalentes a 5 mililitros, una cucharadita de granadina. El chorrito. Ese es el chorrito. Y este es marrasquino. Este yo lo hice aquí en la casa, pero aquí hay buena cereza, ya le decía, las frutas en México, excelente. Este yo lo tengo Okay, mira, rey. también. Aquí se encuentra, en México se encuentra así en las bodegas Alianza, así en la licorería, se encuentra el marrasquino. Y esta también le vamos a echar el chorrito, ¿no? Van a ser una, le voy a poner una cucharadita nada más. Okay. Okay. A quienes se están uniendo, están preparando la receta de Mari Pinzón, cóctel originario de Cuba, que nació en 1928. Al menos esta versión. Nació en 1928. Y bueno, aquí el meneíto, por supuesto. Okay. Que ahí están las técnicas, ahí se ve la técnica, chicos. Muy bien, Rey. Lo importante de este, normalmente se le hacen como 13 segundos de batida hasta que ya transpire por aquí. Pero este particularmente hay que mezclarlo mucho porque el jugo de piña es bastante denso y por la diferencia de densidades que tiene con con la granadina y el ron, la diferencia hay que mezclarlo muy bien para que se mezcle. Entonces hay que darle Claro. enérgicamente. Okay. Qué rico. Bien mezclado. Hay que tener brazo, ¿eh? Sí, no, hay que tener paciencia, porque esto tiene que emplearse muy bien. Brazo y paciencia. Muy bien. Otros ingredientes. Está. Y le vamos a hacer un doble colado Okay. para las cositas de piña que tiene, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vaciar el agua con el hielo que tenemos aquí y con los excedentes. Okay. Está bien fría. Y le vamos a hacer un doble colado. Coladorcito de bartender, no puede faltar sus pinzas de hielo, el medidor, la coctelera. Eso, y bueno, y se pueden hacer con cosas que tienen en la casa, con caballitos y así, con topes, Okay. con... Excelente. Le vamos a hacer un doble colado. Tiene un color fabuloso, es una belleza el cóctel. Además, bueno, a quien fue dedicado a Mary Pickford era una actriz canadiense que era hermosísima. Okay. Mejor no le pudo quedar. Estaba inspirado el bartender. Oh, se va todo con todo, ¿eh? Y se ve lindo el color. A muchas actrices norteamericanas y canadienses que fueron a Cuba, a Helen Humphries, a Dorothy Hill, hicieron también cócteles y son pues, conocidos allá en Cuba, son famosillos allá en Cuba. Okay. Súper. Y aquí vamos a aprovechar que tenemos una espumita y le vamos a poner encima del cóctel. Ah, encima. Para vestirlo un poquito esa copa. Exactamente. Otro de los licores que son muy habituales, Rey, en Cuba, si no, corrígeme, es el langostura. Sí, la angostura es un bitter que de hecho forma parte ¿Has la bitter? es un bitter.
forma parte de otra guerra eterna, del mojito. El mojito, algunas bandas le echan gotura y otros no. Y es un debate eterno también en Cuba, en la coctelería cubana, si el mojito lleva o no angostura, ¿no? Pero bueno, ya le digo, esos son a gusto, Claro. deberían ser más felices y no preocuparse tanto si el mojito lleva angostura o no lleva angostura. Perfecto. Okay. Se le pone a muchos, y ellos hicieron mucho allá, hicieron ajenjo en los recetarios. Hay muchos cócteles con ajenjo, que también es un bitter, Sí. con Amer Picon, que no es un bitter, pero es amargo, y ellos se lo echaban a los cócteles para darle un contraste de amargor, de modo que tú lo probabas y estaba dulce, pero en el retrogusto sentías el amargor. El Y amargo. esas combinaciones las fueron encontrando ellos a partir de otras prácticas. Por ejemplo, esa del Amer Picon viene de tomar cervezas con Amer Picon. Entonces ellos lo que hicieron es como reversionar eso para obtener lo mismo, pero con ron. Así era gente que tenía mucho turismo, tenía muchos clientes, Claro. mucha competencia, tenían que estar todo el tiempo Todo el inventando. tiempo creando, experimentando sabores y colores y tal, porque claro, la coctelería también, todo el tema de los colores es impresionante. Sí. Es forma parte, el color forma parte de la decoración del cóctel. Ya. Ok. Y entonces aquí le vamos a poner un palito de una corona de piña y me lo llevo para que se vea mejor. Perfecto. Pues ahí está. Super cóctel, Mari Pinkford. Gracias a los que se van uniendo y han estado también aquí en nuestra charla durante su quedada grabada. Y la verdad es que repásenla porque ha sido una clase de historia, como siempre, con Rey. Muchas gracias. Yo lo voy a probar, por supuesto, porque tengo que decir. Adelante. Salud. A la salud de la comunidad Bocochamer. Salud. Esto está de etiqueta. Esta es una belleza. Háganlo en su casa. Es súper, súper, súper fresco. Se antojó. Y súper aromático. Huele muy bien, huele muy bien, muy bien, bien. A Nada. prepararlo, lo haremos con gusto y lo compartiremos también en las redes, lo transcribiremos. Ahí nos mandas una fotito nada más, Rey, por favor, para ponerla en la receta y compartirla con todos. Ah, ¿Eh? va, va, va. Este Qué bien, originalmente Rey. con una cerecita, para aclarar. Se decora originalmente con la eterna cereza al marrasquino. Ok. Pero bueno, acá ya lo puse con un palito de piña. Perfecto, perfecto. Rey, pues de verdad, un gusto haberte vuelto a ver. Por Gracias. aquí te dicen tremenda clase de historia cubana de parte del chef Rey. Pues Ah. sí, la verdad es que aprendemos un montón contigo y es un gusto que seas parte de esta comunidad y que de vez en cuando, ahora con un coctelito, nos veniste a deleitar. Vamos, ya, ojalá nos veamos pronto y allá en tu cantón por allá, por tu pueblo también. Claro que Quiero sí. dar un chico por allá por esos barrios. Gracias. Rey, de hecho te iba a decir, cuéntanos antes de despedirnos sobre este proyecto que era un proyecto y hoy por hoy ya está abierto. Tu pica pica off, ¿de qué se trata? Cuéntales aquí en la audiencia. Mira, pica pica se le dice en Cuba a las botanas. Así, etimológicamente, eso es lo que significa pica pica. Y el offline viene de la confrontación, digamos, a esta vida online a que nos ha condenado la tecnología y la pandemia. Entonces, la idea es poder hacer un espacio, digamos, un poco más tradicional de convivencia, con un sueño personal, que es el de cocinarle solamente a mis amigos, a la gente, a los amigos de mis amigos, a gente cercana, que va contra, digamos, de la dinámica restaurantera, y a la dinámica de la gastronomía en general. Entonces, esa es como la idea. Ya lo pude solidificar, digamos. Aquí estamos en construcción, pero estamos ya recibiendo amigos. Y la Bravo. oferta económica es cócteles. Bueno, coctelería cubana, coctelería con mezcal, y botanas, así para picar. Le decimos en Cuba pica pica, que son empanadas, croquetitas, pinchitos, ya sabes, sopecitos, digamos, todo lo que sea de botanear y coctelear, es como la idea gastronómica de pica pica offline. Y bueno, ya estamos abiertos, ya empezamos, de hecho empezamos con unas hamburguesas, pero al estilo bien caribeño. Y muy bien, yo
muy contento, bueno, y aquí el equipo, ¿no? Muy contento con Claro. las cosas porque estamos tratando de reversionar la lógica gastronómica de que lo que se vende sea para todos, que, bueno, que el resultado, digamos, del trabajo sea para todos, que sea en vivo, que se pueda conectar con la gente, que puedan participar proyectos. De hecho, para esta hamburguesa, el pan, me lo hizo un cuate que tiene su panadería de pan artesanal y así vive de eso. Súper. Las hamburguesas, la carne, es un proyecto que se llama aquí el Tapanco, que es de aquí del pueblo San Andrés, donde vivo, donde está el lugar, que es un proyecto que tiene sus vaquillas y todo. O sea, tiene sus vacas, producen queso artesanal, todo, crían sus vacas, hacen todo ellos. Producto local. Y todo local, todo orgánico, juntan proyectos que están como por la misma línea. Las salsas las hago yo de un proyecto que tenía anterior de salsa, que yo, eso fue lo primero que hice en México, que vendía salsas así en frasco. Y le puse etiqueta y todo el rollo, y bueno, en fin. Y esa salsa, pues ya, con ese recetario hago la salsa. Todo es natural, casero, lo más casero posible. Y no como parte de un discurso que se nos pretende vender como come natural pero caro. No, no, no. La idea es que mediante esas estrategias de proyectos y de contacto con esos proyectos, reducir los costos y que lo que se gane sea para todos realmente. Okay, fantástico. Es el concepto un poco. Beneficio para todos. Sí, para ¿Dónde todos. están ubicados, Rey? Estamos en el pueblo, es delegación Tlalpan. Okay. El pueblo se llama San Andrés Totoltepec. Ya Vale. ves que la Ciudad de México es enorme, tiene pueblos dentro de la misma ciudad. Es uno de los pueblos originarios de Tlalpan, este, aquí donde vivimos. Perfecto. Por ahí, bueno, por mis redes están todos los contactos, así Sí. que no sé, pues ahí sin problema. Y nos echamos Perfecto. aquí. En Facebook estás como Rey Media Luna. También busquen su blog de sobremesas y cantinas. Ese es Y importante. aquí por Instagram, pues también se ve por aquí. De todos modos, yo se los pondré también al terminar la transmisión. ¿Vale, Rey? Para que te contacten directamente. Y de verdad, un honor y un gusto volverte a ver y que ese proyecto de Pica Pica Off ya se lanzó, ¿eh? Que vengan muchos éxitos y que pronto podamos visitarte. Visiten a Rey en sus redes, visítenlo en San Andrés, Totoltepec, Tlalpan, Ciudad de México, los que estén por ahí. Sí, bienvenidos, bienvenidos. Genial, Rey. Pues a disfrutar ese coctelito, que para unos dirán, es lunes, no importa, ¿eh? Y para los que no, pues ya, el fin de semana a prepararlo. No, cualquier día de la semana, cualquier hora, no, no, no hay asunto de que no. No, Es igual. no, pues si son mexicanos, yo los conozco, ya sé que se la van a seguir. Entonces esperen fin de semana. Pues salud, Rey. De verdad, te mando un abrazo grande hasta allá. Gracias otra vez por unirte y qué bueno que ya vamos por la segunda y vamos por la Sí. tercera, ¿no? Una, no, te propongo una de rones cubanos para la próxima. Vale, pues la próxima hablamos de rones cubanos, me parece genial. Va. Pues Bueno, hasta gracias, luego. Rey. Hasta luego, Cuídate muchas mucho y gracias. gracias a todos los que se unieron a esta charla. Antes de que se vaya, bueno, Rey, tú creo que puedes cerrar la cámara te aparece por ahí, no sé si te aparece Yo sé que la tecnología un y yo no somos. cachito. Y si no, Rey, te invito, antes de que te vayas, te invito a que te unas. Bueno, voy a unir a una querida amiga, Tania Arenas, ella es oaxaqueña, está en Oaxaca y nos va a invitar a un proyecto que estamos haciendo en conjunto. Así es que no te vayas, Rey. Ah, va, me quedo. Ya estoy listo aquí con todo. Tú mientras, disfruta tu cóctel. Tania Arenas de Oaxaca, ¿cómo estás, querida amiga? Muy bien, mi querida Lady, aquí con estas delicias que preparó el Rey, qué gusto. Y por supuesto, el día de hoy también venimos para aprovechar este gran impacto gastronómico de la comunidad Apapache, a Tania, invitarlos perdón, se están recortando un poquito. Rey, ¿tú me escuchas bien? No, la escucho entrecortada. Se Es que entrecorta. creo que ese tema, yo te escucho muy bien, creo que el micrófono de Rey o algún micrófono, ¿lo apagamos? A ver. A ver.
A ver, Rey, si tú puedes bajarle tantito a tu, para que no se nos vicia, porque sí, te empecé a oír entrecortada, entonces, a ver, no sé. A ver, dale, Tania. Ahí estamos, mi querida Leti, ya, ¿nos escuchan bien? Ok, perfectamente, estamos acá desde Oaxaca, México, para invitarlos a esta cata de 15 moles oaxaqueños que vamos a tener el 30 de julio en el marco de las festividades de Guelaguetza, compartir y recibir, que es lo que significa Guelaguetza aquí en Oaxaca. Y por supuesto, vamos a estar acompañados de nuestra cerveza artesanal oaxaqueña, esta cerveza que se llama Atolondrada y que está hecha a base de champurrado y que marida perfectamente con nuestros moles. Y desde luego también ustedes van a tener la oportunidad de adquirir su kit con su babero correspondiente. Desde luego también viene el libro para que ustedes puedan recurrir a él y encontrar todas las tradiciones y costumbres oaxaqueñas de manera muy concreta, y viene ahí también con nuestros 15 moles oaxaqueños. Y a los primeros que nos hagan favor de inscribirse, van a obtener esta preciosa bolsita de mercado también con su kit de 15 moles oaxaqueños. Así es que el cierre de las inscripciones es el 16 de julio, pero ya pueden empezarse a inscribir a partir de ahora con Leti Zárate o con una servidora, a cualquiera de los dos números, para que se unan a esta bella transmisión. Tendremos, como lo comentamos, cerveza artesanal, el mezcal tepextate, y desde luego tendremos el maridaje de 15 moles oaxaqueños, donde van a poder conocer la historia, la diferencia entre los demás moles de nuestro México, pero también, sobre todo, su clasificación. O sea, van a aprender, se van a divertir y van a disfrutar esta tarde maravillosa del 30 de julio, mi querida Leti. Fantástico. Recuerden que esto, desgraciadamente, solo lo podemos enviar a México. No pueden participar otros países, pero a cualquier parte de México se puede enviar este paquete de degustación de moles para tener esta clase magistral con Tania Arenas desde el restaurante Las Rosas en Oaxaca, una tradición con sazón. ¿Verdad, Tania? Así es, mi querida Leti. Así es que no duden en adquirir su kit de 15 moles diferentes. Se van a llevar una grata sorpresa al probar esa gama tan grande de moles y conocer la clasificación de cada uno de ellos. Y sobre todo, gracias, Leti, por el espacio y por este proyecto tan maravilloso en marco de las festividades de nuestra fiesta de los oaxaqueños, que es la... Fantástico. Pues gracias, Tania, nuevamente por la invitación. Gracias, Rey, por habernos dado esta cátedra, como siempre, tan fructífera de la gastronomía y la coctelería cubana. Un gusto verlos a los dos y pues inscríbanse a estas catas de mole. Y visiten Pica Pica Off. Suena muy bien esas catas. ¡Uy! Sí, Rey, ahí estaremos, aparte de que habrá sorpresas durante esa transmisión virtual, ¿no? Hacer una cata virtual muy interactiva y hay muchas sorpresas, así es que de verdad no se van a arrepentir, vamos a pasar un rato, aunque sea a la distancia, contentos y probando sabores deliciosos. Les mando un saludo a ambos y a todos los que nos siguieron. Gracias nuevamente, Tania. Gracias, Rey, de verdad. Gracias. Y estamos en contacto y los invito a que el próximo jueves se unan a la charla, transmisión también aquí por nuestro Instagram, junto a la chef Isabela Domínguez. Vamos a hablar de, bueno, se tituló Cocinando en Altamar. Vamos a hablar sobre la gastronomía y la preparación de ella en estos cruceros transatlánticos. Nos va a contar toda su experiencia la chef Isabela al respecto. Así es que nos vemos pronto y saludos a todos. Bueno, saludos, Tania. Saludos. Bye. Adiós. Hasta luego. Chao. Adiós. Gracias.